Suceso aleatorio. Aleatorio. Toma apuntes. Un suceso aleatorio, un suceso del cual no sabemos el resultado, ni podemos saberlo. Por ejemplo, ¿es aleatorio si yo digo voy a salir esta noche? No, eso depende de mí, exclusivamente de mí. Y quiero salir, salgo, eso no es aleatorio. ¿Es aleatorio decir yo voy a ligar esta noche? No. Si soy yo, no es aleatorio, porque yo ligo seguro. Pues soy muy guapo. ¿Te pones a trabajar, por favor? Yo siempre lo hago. Entonces, no es aleatorio. Si tú sales, para ti ligar es aleatorio. Porque no sabes las técnicas, pero yo las sé. Entonces, para mí no es aleatorio. ¿Es aleatorio tirar una moneda? No. No, no es aleatorio. No. Tirarla no es aleatorio. Yo digo que la tiro, yo la tiro. Ahora lo que va a salir es aleatorio, porque yo no puedo controlar lo que va a salir. O puedo. O puedo controlarlo. Va a salir cara. Cara. Va a salir cruz. Cara. ¿Ves? No puedo controlarlo. Cruz. Cara. 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 Cruz. Cara. Cruz. Bueno. Tiro un dado. ¿Es aleatorio o no es aleatorio? No, tirar dado no es aleatorio. Lo que es aleatorio es lo que te va a salir. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, dos experiencias aleatorias. Lanzar una moneda al aire. Y tirar un dado. Cuando lanzo una moneda, me va a salir cara o cruz. Y cuando tiro un dado, normal, me puede salir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se llama caso a cada uno de los valores que me puede salir, cara o cruz. Si tú sales, ligado o no ligado. Entonces, lanzo una moneda, tiene los casos cara y cruz. Y tirar un dado, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se llama espacio muestral. Al conjunto de todos los casos posibles. Javi, te estoy hablando. Conjunto de todos los casos posibles. No, no me estaban mirando, estaban mirando a las chicas que han entrado. Te agradecería que te concentraras. Entonces aquí el espacio muestral es. Mejor. ¿Vale? Suceso. Un suceso es un subconjunto del espacio muestral. Subconjunto del espacio muestral. La verdad es que esto lo puede tener dos sucesos, salga cara o salga cruz. Pero al tirar una moneda yo puedo definir el suceso que salga par. Y el suceso que salga par está formado por el 2, el 4 y el 6. Que salga impar, pues sería que salga 1, 3 o 5. Que salga múltiplo de 2. Múltiplo de 2 no. Múltiplo de 3, que múltiplo de 2 es par. Tontería. El 3 y el 6. Y así hasta el infinito. Y medio. ¿Vale? Entonces repasamos casos, cada uno de los sucesos individuales que pueden pasar. El espacio muestral es el conjunto, por eso lleva llave de todos los sucesos. Y un suceso es un subconjunto de los sucesos individuales. Par, impar, múltiplo de 3, menor que 4 y así hasta el infinito y más allá.